Cuando empezamos a trabajar con las imágenes digitales, normalmente nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué son los píxeles? ¿Cómo sé yo cuánto mide una imagen que he descargado de internet? ¿O cómo sé cuánto mide el tamaño de una foto que he tomado con mi cámara digital o con mi celular? Si tú te estás haciendo esas preguntas, es porque te seguro ya estás empezando a trabajar con Photoshop o iniciándote en la edición y retoque de imágenes digitales. Bienvenidos al curso de edición y retoque de imágenes con Photoshop. Soy Eddie Gutiérrez y hoy tocaremos el tema Entendiendo los tamaños de las imágenes digitales. Para empezar con el tema, vamos a buscar imágenes en Google. Me voy a Google y digito gatos. Y en los resultados de búsqueda le hago un clic en el menú imágenes. Le hacemos un clic y con esto en el resultado de búsqueda me va a aparecer solo imágenes vamos a ver las imágenes primero hay que tener en cuenta de que las imágenes digitales siempre se miden en píxeles y qué son los píxeles es la unidad de medida de las imágenes así como tenemos el milímetro tenemos el centímetro el metro por ejemplo con el metro ustedes pueden medir el ancho y el alto de una habitación con el centímetro pueden medir el tamaño de un cuaderno y cuando trabajamos con imágenes digitales la medida es píxeles píxeles es la unidad de medida de las imágenes digitales y cuando hablamos de ancho y de alto de imágenes siempre lo vamos a trabajar en píxeles. Por ejemplo, le hago un clic sobre esta imagen y en la vista previa que nos aparece en el costado derecho ubico el puntero sobre la imagen y me aparece en la parte inferior izquierda la medida que es 1200 por 628. A ver, ¿se acuerdan? 1200 por 628, ¿qué? Centímetros, milímetros píxeles, ¿cierto? Píxeles, todo es en píxeles en cuestión de imágenes. Ya está. Si yo voy acá en la parte inferior tengo más imágenes, le hago clic sobre este menino y me aparece la medida. ¿Cuánto mide? Esta imagen mide 3000 por 2003. Wow, esta imagen es grandota. Ya 3000 píxeles por 2003 píxeles. Ahora, cuando vamos a trabajar en proyectos digitales siempre se recomienda que las imágenes sean grandes. ¿Por qué? Porque normalmente las imágenes grandes son de buena calidad y las imágenes pequeñas son de baja o de mala calidad. Ahí buscamos otras imágenes. Ahí vamos a buscar una imagen pequeña tan bonitos los gatitos. Miren este gatito a ver cuánto mide. Tiene 800 por 410. Bueno, es más pequeña que las anteriores. Pero sí se puede considerar que es una imagen más o menos, ¿no? Porque es de 800 píxeles por 410 píxeles de alto. Buscamos otra imagen. Uy, este gatito tiene o 900 por 600 píxeles de esta manera nosotros podemos saber las medidas de las imágenes todas las imágenes tienen sus medidas en píxeles ahora voy a ir a una carpeta y ya lo tengo y en esta carpeta tengo estas imágenes ahora vamos a ver las medidas de estas imágenes que pueden estar en tu laptop o en tu pc o en cualquier otro dispositivo digital. ¿Cómo vemos el tamaño y ancho de estas imágenes? Fácil, le hacemos un clic sobre la imagen o simplemente ubicamos sobre la imagen y aparece automáticamente el ancho y alto. Aquí dice dimensiones. 3.264 píxeles por 2.448 píxeles. Vamos a ver esa medida de esta imagen. Ubico el puntero sobre la imagen y me aparece 3.992 por 2.242 píxeles. Es grande. A ver. Sobre esta imagen del perrito, que el archivo se llama mascota 1. 194 x 260 píxeles. Esta es una imagen muy pequeña. ¿Se acuerdan lo que les dije? Cuanto más pequeña la imagen, es de baja o mala calidad. Tenemos aquí esta imagen. La moto, se si ubica el puntero, tiene 400 píxeles de ancho y 300 píxeles de alto. Pero de esta manera podemos saber las medidas de nuestras imágenes que están en nuestros dispositivos, no, ya sea en la PC, en la lab, simplemente ubicando el puntero sobre la imagen. Ahora vamos a ver las medidas en Photoshop. Voy a ingresar a Photoshop. y que en Photoshop tengo una representación de una imagen. Por ejemplo, esta imagen tiene de altura 18 píxeles y esta imagen tiene de ancho 14 píxeles. ¿Qué es una imagen? La imagen viene a ser un conjunto de píxeles. Es decir, que una imagen está compuesto de cientos y cientos miles, miles y millones de píxeles. Por ejemplo, esta es una imagen muy pequeña de 14 píxeles de ancho por 18 píxeles de alto. Si contamos cada píxel, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 píxeles tiene de ancho y de alto también tiene 18 píxeles. Cada cuadradito es un píxel y cada píxel tiene un color, tiene una tonalidad, una variante de un color, y el conjunto de todos estos píxeles me dan la imagen. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Hay un píxel de azul, un píxel rojo, un píxel marrón, un píxel negro y píxeles con distintas tonalidades, con distintas características de color. Ese es un píxel. Entonces, una imagen es un conjunto de píxeles, no se olviden, está compuesta por cientos y cientos de píxeles. Vamos a ver, vamos a ver una imagen, por ejemplo, abro una imagen. Abro la imagen A. Tenemos aquí, ¿cuánto mide esta imagen? ¿Y cómo sé cuánto mide esta imagen? Para saber la medida de una imagen en Photoshop, hay muchas formas. Una de ellas es la siguiente. Nos vamos al menú Imagen, tamaño de imagen. Y aquí tenemos ancho de la imagen 1600 píxeles, alto de la imagen 1000 píxeles. Hacemos OK y ya sabemos la medida de esta imagen. Ahora vamos a ver los píxeles. Voy a utilizar la herramienta zoom para aumentar el zoom y acercarme lo más que se pueda para poder ver los píxeles. Ya estamos apreciando los píxeles. Ya está. Los píxeles son estos cuadraditos que ustedes ven. Y cada cuadradito contiene una característica de color. Y tiene una gran cantidad de píxeles. El píxel viene a ser la unidad mínima de una imagen. Y una imagen está compuesta por cientos y cientos. Y miles y millones de píxeles. Lo regreso a su tamaño normal. Quiere decir que si esta imagen, a ver cuánto tiene de ancho, ancho tiene 1600 píxeles y 1000 de alto, ¿cierto? Quiere decir que si contamos los píxeles de la anchura, ¿cuántos píxeles tiene que haber? 1600 cuadraditos, ¿no? Claro que no se ve. Si queremos verlo, tenemos que aumentar el zoom para ver los píxeles, ¿cierto? Entonces, en, el, en la parte horizontal de la imagen tiene que haber 1600 píxeles. Y de alto debe tener 1000 píxeles. Ahí están las medidas. ¿ve? Abrimos otra imagen. Menor archivo abrir. Y voy a abrir varias imágenes a la vez. En este caso voy a abrir AB2, ciudad, gato, todas las imágenes. Están cargando. Ya está. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen del pingüino. ¿Cuánto mide esta imagen? Menú imagen, tamaño de imagen. De ancho 512 píxeles y de alto 288 píxeles. Es pequeña. Quiere decir que la calidad no es buena. Y si aumentamos el zoom para ver los píxeles, acá nos damos cuenta de cómo se distorsiona la imagen. Cuando la imagen es pequeña, quiere decir que la imagen es de baja calidad. Y aquí lo estamos demostrando. La imagen no es de buena calidad. Y cuando lo acercamos, estamos viendo el píxel. En este caso, los píxeles son más notorias. ¿no? Tenemos ahí los cuadraditos. Cada cuadradito contiene un color. Entonces, pues esta imagen es pequeña. Vemos otra imagen. ¿Cuánto tiene esta imagen? Menos imagen, tamaño de imagen. 400 por 300 píxeles. También es pequeña. Aumentamos el zoom. Y al aumentar el zoom, ve. Aquí se ve que la imagen es de mala calidad. Observen. Observen cómo se distorsiona la imagen. Cuanto más cerca lo. Lo visualizamos y podemos ver los píxeles. ¿Ve? En este caso vemos los píxeles que son los cuadraditos. Ya está. Vemos otra imagen. Esta imagen cuánto mide. Imagen, tamaño de imagen. 194 por 260 píxeles. Esta imagen es más pequeña. Quiere decir que es de mala calidad. Aumentamos el zoom para hacer un acercamiento y observen ahí cómo la imagen se distorsiona. ¿Ve? Por eso se considera una de mala calidad. No se visualiza correctamente. Observen, ¿eh? está distorsionado, ¿no? Pixeleada. A esto se le llama una imagen pixeleada. Si lo imprimimos, la calidad no, no va a ser buena. Y acá es más notoria los píxeles, ve Ya está. Vemos otra imagen. Esta imagen, ¿cuánto mide? Imagen, tamaño. 3200 píxeles de ancho por 2000 píxeles de altura. 2000 píxeles de altura quiere decir que de alto debemos tener ¿cuántos píxeles? 2000. Es decir, ¿cuántos cuadraditos? En este caso, los píxeles son. ¿eh? Ahí tenemos los píxeles. Son de haber 2000 píxeles en la parte vertical. Y ahí tenemos. La calidad de esta imagen es mucho mejor. Es buena. Aumentamos el zoom. Ahí está. Estamos viendo. Bueno, aquí ya notamos que la imagen también se veía un poco distorsionada. Vemos otra imagen. Uy, gatito, no me mires así. Aumentamos el tamaño de la imagen para ver los píxeles de este gatito. Y tenemos ahí los píxeles. ¿ve? Los píxeles. Tonalidades de colores diferentes. Ahora, para entender mejor los tamaños de las imágenes, vamos a hacer comparaciones entre todas. Tenemos aquí esta imagen, AB. ¿Cuánto mide esta imagen? Tiene 1600 por 1000 de alto. Tenemos esta imagen. ¿Cuánto mide? Tamaño: 3200 por 2448. Esta imagen es más grande que esta. Vamos a compararlo. Voy a colocar esta imagen dentro de este lienzo. Y aquí estamos viendo el tamaño de la imagen. Vemos ese tamaño. Voy a cerrar esta imagen. Ese tamaño. A ver, ¿Cuánto mide ese tamaño? Tiene 1140 por 855. Lo voy a colocar sobre esta imagen. Y tenemos ahí. Vemos esta imagen. Esta imagen. Lo voy a colocar. Y, uy, es bastante pequeña. ¿Se dan cuenta? A ver, vemos otra imagen. Esta imagen de la moto. También. Lo voy a colocar. Ahí está. Ahí estamos comparando los tamaños. Y esta imagen del pingüino. También. Ya está nos damos cuenta que el pingüino, la moto y esta mascota tienen casi el mismo tamaño y la imagen del tucán es grande. ¿Cuánto mide esta imagen? La imagen del lienzo principal, de la imagen del tucán. Me voy al menú imagen, tamaño de imagen y acá me doy cuenta que tiene 3.264 píxeles de ancho por 2.448 píxeles. Y si ustedes quieren... Calcular esto en centímetros. ¿Cuánto sería en centímetros? Fácil, simplemente se cambia. En vez de píxeles le cambio en centímetros. En centímetros, esta imagen del tucán mide 115 centímetros por 86 centímetros. Es grandota, ¿cierto? 115 centímetros es de ancho más de un metro. Y 86 centímetros es prácticamente unas cuatro hojas a cuatro. Es grande esta imagen. Y tenemos aquí la imagen del pingüino, por ejemplo acá. Imagen del pingüino, ¿cuánto mide? Sabemos que 512 píxeles por 288. ¿En centímetros, cuánto mediría esta imagen si es que lo imprimo? En centímetros mediría 18 centímetros de ancho por 10 centímetros. Fíjense, esta imagen, si lo imprimimos, tiene 18 centímetros. Quiere decir que es un poquito más pequeño que una hoja 4. Quiere decir que es más grande que la mitad de una hoja 4. Vemos a ver esta imagen de la moto. Cuánto mide imagen de la moto. En centímetros mide 2.85 centímetros por 2.14. Es pequeñísima, ¿no? 3 centímetros, pónganle. 3 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto. Es pequeña esta imagen. Ahí lo estamos viendo en medidas. Por ejemplo, esta imagen en centímetros, ¿cuánto sería? Tamaño de imagen, y aquí está en centímetros. No, ojo, está en píxeles. Y lo, lo cambio ahora a centímetros. Sí, 6 centímetros, 6.84 centímetros por 9.17 centímetros. De esta manera también podemos ver las medidas. Pero ahora, para hacer la comparación, lo que he hecho es colocar todas las fotos, lo he colocado sobre la foto más grande que he tenido, que es la del tucán. Y comparando entre todas las fotos, nos damos cuenta los distintos tamaños, ¿no? El tucán obviamente que es más grande, tiene más de 3000 píxeles de ancho. Esta imagen del gato, ¿cuánto tiene el gato? El gato tiene aquí está el gato. ¿no? Imagen tamaño en píxeles 1140 de ancho. Y hasta entonces, de esta manera ya estamos entendiendo los tamaños de una imagen. Mientras uno va avanzando ya va a ir comprendiendo mucho mejor los píxeles. Más adelante vamos a ver otro otro tema sobre la resolución de las imágenes que viene a ser ya más más que todo para las calidades, ¿no? Las calidades. En este video nos hemos enfocado en entender cómo se miden las imágenes en píxeles, tanto el ancho y el alto. Quiere decir que ahora, cuando ustedes toman una foto con su cámara digital, normalmente las fotos de la cámara digital tienen un ancho de más de 2.000 píxeles o más de 1.000 píxeles, ¿no? Y de alto 1.000 píxeles, 1.200, 1.600 píxeles. O Entonces sea, ya podemos saber las medidas de esa foto. Se recomienda siempre que cuando uno va a hacer algún trabajo digital, ya sea para web, para... Impresión o para lo que es internet, siempre las imágenes deben ser de buena calidad. Imagen de buena calidad significa que es una imagen grande. Y si quieres aprender de forma rápida y fácil, te invito a matricularte al curso de Photoshop en el sitio web de te Espero.